Guairazo, el glaciar derretido. Aunque perdió su glaciar, el Cariguairazo tiene paisajes únicos que siguen interesando a los turistas. De hecho, hay dos especies de aves, osos de anteojos y también lobos de páramo. Diego Puente estuvo en ese volcán y preparó una nueva entrega. Veamos. Su nombre significa hombre de viento y hielo y esas características definen bien al Cariguairazo, un volcán extinto en la sierra centro del país. No obstante, sus atractivos naturales van más allá. A pesar de perder su cobertura glaciar, sus tres cumbres, Josefinos, Central y Mocha, conforman este paisaje que atrae a cerca de 50 turistas por día, según la comunidad de Cunuyacu, que cuida la reserva. El camino a las cumbres está rodeado de las rocas que expulsó en la última erupción en 1698, algunas tan grandes como una casa. Las más pequeñas sirven para levantar alpachetas, montoncitos de piedras a modo de ofrendas que dejan las poblaciones indígenas en honor y respeto a los volcanes. Gente que conoce un poco más del asunto deja algún tipo de ofrenda, sea un poco de tabaco, un poco de colonia, flores, coca. En las faldas, las agrestes rocas se intercalan con el páramo verde. Flores en chuquiraguas, licopodios o dedos del diablo, líquenes como este arquitecto y cinco tipos de almohadillas que guardan como esponja el agua de la lluvia y la liberan poco a poco a ríos y a los 23 ojos de agua. Desde el Cariguairazo hay vistas privilegiadas de su vecino el Chimborazo, con el que cuenta la leyenda, combatió por el corazón de la mamá Tungurahua. Los turistas y andinistas llegan en las noches para acampar a 4.100 metros antes de iniciar el ascenso. Es necesario calentarse y ponerse ropa térmica porque la temperatura baja hasta un grado. En noches despejadas, los visitantes son cobijados por la Vía Láctea. En el páramo hay lobos que aparecen atraídos por los turistas y por el olor a comida. No son peligrosos, pero está prohibido acercarse y alimentarlos. No son los únicos animales en el Cariguairazo. En inmensidad de sus faldas hay una docena de especies de aves, entre los cuales destacan cóndores, curiquingues y pájaros zumbadores. También osos de anteojos y vicuñas que pastorean libremente. El recorrido hasta la cumbre dura 3 horas. Es sinuoso, aunque no reviste mayores dificultades. A lo lejos, el sol aparece tras este coloso que duerme desde hace 4 siglos.